¿Qué tal? Buenas noches. Venimos de un fin de semana que deja bastante suspicacia frente a todo lo acontecido en el eje cafetero norte del Valle y también algo de lo sucedido a nivel nacional. Comenzamos entonces contándoles sobre la jornada electoral donde el plebiscito dejó más reflexiones que sentimientos de derrota o triunfalismo. En Risaralda, el diputado Durgues Espinosa aseguró que es el momento de que todos los colombianos se unan para una verdadera paz. El diputado del Centro Democrático señaló que el único problema de Colombia no es la guerrilla de las FARC. Por eso invitó a los colombianos a trabajar por una paz verdadera que contribuya a la búsqueda de soluciones a los problemas sociales del país. Yo pienso que el problema más importante de Colombia no es las FARC, que hay un tema de salud muy grande, temas de educación, el tema de la corrupción, temas que son bien complicados, que yo creo que en esa gran mesa de unidad nacional donde estén todos los partidos, ojalá se pueda construir un proceso que nos garantice que el futuro, en este caso para mis dos hijos, sea mejor y para cada uno de ustedes los que están viendo hoy esta nota. Agregó que los resultados del plebiscito solo dan a demostrar que todos los colombianos quieren alcanzar la paz. Por eso subrayó que toca un nuevo trabajo para lograr un nuevo acuerdo. Que estemos de acuerdo con que el grupo de las FARC se desmovilice, que haga política, pero con unas condiciones de tal manera que cada una de las víctimas sientan que no hubo impunidad, que entregaron las tierras, que entregaron dinero para las víctimas, tantas cosas. Agregó que los resultados del plebiscito solo da a demostrar que los colombianos quieren alcanzar la paz. Por eso subrayó que el trabajo debe ser más fuerte para lograr un nuevo acuerdo. Pese al llamado de actores políticos para trabajar juntos, las opiniones continúan divididas tras el resultado electoral de este domingo. La mayoría de los colombianos dijo no a los acuerdos con las FARC. Sin embargo, en las calles ya se habla de renegociaciones. Para mí, los colombianos son muy ignorantes. ¿Cómo es que votan por el no sabiendo que es mejor la paz que la guerra? Todo el mundo entero está con este tema que amaneció hoy, de que tiramos en las urnas, votamos en un día, en 8 horas, votamos en las urnas lo que había construido 5 años de trabajo y más. No, yo creo que ganamos todos los colombianos con decir con el no, y el no es otra vez replantear nuevamente los acuerdos y sentarse otra vez en la mesa de negociación. Me pareció algo normal. Bien, pues para todo el país, porque se demostró que solamente el gobierno no estaba trabajando solo, sino que el pueblo también tenemos derecho a opinar cosas. Cambiando de tema, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de Risaralda lograron la captura de 12 personas en una jornada contra el tráfico de estupefacientes. 9 de los capturados eran requeridos mediante orden judicial, mientras los otros 3 fueron detenidos en flagrancia. El cuerpo policial realizó 10 allanamientos entre Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia para lograr este golpe contra el microtráfico. La idea es llegar a todos los municipios del departamento de Risaralda, es el compromiso del CTI de la Fiscalía. Estamos buscando precisamente con este tipo de actividades llegar hasta el último rincón del departamento de Risaralda, ser efectivos en los procesos de judicialización y lograr precisamente que las personas capturadas sean llevadas a una condena y de cierta manera poderles responder a ese llamado de la comunidad frente a un flagelo tan difícil como el tema del microtráfico. Durante las diligencias se hallaron varias dosis de estupefacientes, armas de fuego y dinero en efectivo. Sí, se logró incautar 1 kilo de cocaína. Este era transportado en un bus de servicio público. Allí tuvimos información de una fuente que daba a conocer que estaban transportando este elemento en los municipios de La Virginia y Santa Rosa, un total de 800 gramos o 800 dosis de bazuco. También se incautaron 70 dosis de marihuana, dinero en efectivo, al igual que 3 armas de fuego. Los detenidos por orden judicial eran solicitados para cumplir condena por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Las penas van entre 32 y 84 meses. La Policía Metropolitana capturó en las últimas horas a un sujeto con varias dosis de heroína. La sustancia iba a ser distribuida en el municipio de Dos Quebradas. La policía dio un nuevo golpe al microtráfico de estupefacientes. Esta vez, la acción uniformada permitió incautar 2.240 dosis de heroína, un total de 0,5 kilogramo valuado en 20 millones de pesos que sería distribuido y comercializado en el barrio Guadualito del municipio industrial. Cada dosis de heroína vale aproximadamente 12 mil pesos, entonces nuestro público puede hacer las cuentas de la cantidad de dinero que le fue sustraída ya a esta organización criminal. Es
además del veneno que estamos sacando de circulación. Las acciones policiales se desarrollaron cuando uniformados del CAI Bosques de la Acuarela realizaban labores de vigilancia y control en la avenida Simón Bolívar de esta municipalidad y observaron la aptitud sospechosa de una persona que se movilizaba como pasajero en un taxi. Hace parte de una red criminal que se encarga de esta afectación y por supuesto estaremos prestos a continuar en las actuaciones contra este sujeto. El hoy capturado y el alucinógeno con valor superior a los 25 millones de pesos fueron dejados en manos de la autoridad competente. Es el momento de ponerse al día con todos los temas políticos de la región y de la sociedad. ¿Quién suena y quién no suena en la campana? Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Y hoy, después de la jornada electoral, varias reflexiones sobre los resultados de esta contienda electoral. Primer campanazo. Primero, triunfa el plebiscito con el no. Pero, ¿cuál es la reflexión principal? Hay un adagio popular que dice, frente a la duda, mejor abstenerse. Y eso pasó. Muchas dudas generaron. Primero, el alto abstencionismo, que superó el 60%. El más alto en 22 años. A eso que todas las dudas que reunieron el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC fueron evidentes. La gente no copió y finalmente los que salieron a votar triunfaron con el no. Eso sí, como dice la mayoría de los promotores, no se votó en contra de la paz. Todos en Colombia están a favor de la paz. La pregunta es, ¿cuál es la herramienta que hay para que eso sea una realidad? Después de estos resultados, muy fácilmente y en pocos días estaremos hablando de una posible Asamblea Nacional Constituyente que reúna todas las fuerzas políticas en el país. Segundo campanazo. Y obviamente en esta jornada electoral hay que hablar de actores políticos. Así no se quisiera, este plebiscito evidencia la realidad política en Colombia, la polarización Santos y Uribe, en donde Uribe sigue mandando o teniendo gran aceptación entre el electorado. Juan Manuel Santos quema sus restos políticos frente a su ya descenso en el ejercicio del gobierno. También surge como política, ¿dónde está el liderazgo y la capacidad de conglomeración política de César Gaviria Trujillo, expresidente, promotor del sí? ¿Dónde está Mauricio Vega Lemus, también, que estuvo gerenciando la campaña de sí? Y así como otros líderes políticos de talla nacional que no dieron los resultados esperados. Tercer campanazo. Y después de este resultado en la jornada electoral de ayer, hay que evaluar el nuevo mapa político de cara a las próximas elecciones de parlamento y más concretamente de presidencia. Se empiezan a vaticinar y a surgir nombres con bastante probabilidad. El primero, Germán Vargas Lleras, como presidente, vicepresidente de la República, no fue tan claro en su campaña por el sí, expresó sus reparos y ahora se están tendiendo puentes hacia el uribismo, hay que tenerlo en cuenta. El procurador Alejandro Ordóñez, que fue retirado del cargo, salió como sacrificado hace algunas semanas previas al plebiscito y ha expresado sus posiciones claras. Ahora es una figura para tener en cuenta de cara a las elecciones presidenciales y obviamente la figura que se promueva directamente desde el uribismo. Hay varios nombres que están en ciernes y que estaremos pendientes, pero muy concretamente se empieza a modificar o a evidenciar ese mapa político en Colombia. Hoy suena en la campana los colombianos, aunque minoritariamente, pero que salieron a votar y expresaron su opinión. Todos a favor de la paz, pero eso sí, no a cualquier precio. Es necesario llamar al consenso y a la unidad porque después de esta situación en la que estamos hay que buscar una salida. ¿Hacia dónde vamos? No se puede perder esa oportunidad de tener ese camino hacia la paz en el país. No suena en la campana aquellos hechos de intransigencia en medio de la jornada electoral. No se entiende que si se está votando, refrendando unos acuerdos de paz,
haya enfrentamientos, que se vayan a las manos, que exista confrontación entre algunos detractores. La confrontación es de ideas, no de manos, no de acciones. Eso hay que reevaluarlo. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Y como este es el noticiero de la gente, de nuestra gente, les mostramos el estado del tiempo en las principales ciudades del eje cafetero: Manizales, Armenia y por supuesto Pereira. La invitación es para que tengan presente la restricción vehicular para este martes 4 de octubre. Cerca de 89 mil risaraldenses le cumplieron la Risaralda, pagando el impuesto vehicular en el primer semestre. Gracias a su contribución, logramos un recaudo histórico de 16.648 millones de pesos. Esos recursos los invertiremos en plan de alimentación escolar, en infraestructura escolar, en vías y en proyectos sociales. Gracias por su aporte a una Risaralda que es verde y emprendedora. Si no pagó su impuesto vehicular antes del 30 de junio, acérquese a la Gobernación de Risaralda y conozca sus posibilidades de pago. Si tiene más de una vigencia, haga un acuerdo para ponerse al día. ¿Quiere comprar televisor inteligente TDT y tiene poco dinero? ¿Los televisores inteligentes son muy costosos? No se preocupe. Con el nuevo Android TDT, usted podrá convertir su televisor convencional en un televisor inteligente con la TDT gratis. Es muy fácil y económico. Llame a los números que aparecen en pantalla. 320-689-2832. 316-747-7280. Asesoría gratuita. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos, por eso vive la emoción de las mejores competencias, le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Llega a este canal el gran maestro mayor Daver Urbay, doctor honoris causa en parapsicología y ciencias afines, con su curso Los Astros, su destino y los sueños. Daver Urbay, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Solución a todos sus problemas. Prepare su corazón y su mente. La jornada electoral se llevó a cabo de manera tranquila en Risaralda. La policía reportó la incautación de piezas publicitarias y un herido, al parecer, por discusiones de orden político.
Más de 1.500 policías se encargaron de preservar la convivencia y la seguridad ciudadana en esta jornada electoral. En el área metropolitana no se reportó novedad alguna en ninguno de los 99 puestos de votación dispuestos por la Registraduría Nacional. Sin embargo, una presunta discusión entre dos personas dejó un lesionado. Estamos en las tareas investigativas para determinar quiénes fueron los otros participantes en este hecho, pero pues es un hecho de riña recíproca, no hubo una acción contra la instalación, sino fue un malentendido entre las personas y un tema de tolerancia y convivencia que estamos resolviendo en este momento. La Policía Departamental reportó la incautación de 787 piezas publicitarias entre los municipios de La Celia, Balboa y Marsella. La única situación fue la incautación de algún material publicitario que estaba prohibido, aproximadamente 800 volantes, de resto ninguna situación especial. Las acciones de control en el área metropolitana dejaron como resultado la incautación de 6.650 volantes y 11 camisetas con propaganda alusiva a cómo votar acerca del plebiscito. Asimismo, la captura de dos personas que después de ejercer el derecho al voto fueron identificados y capturados, los cuales presentan orden de captura por los delitos de homicidio y violencia intrafamiliar. La Ruta del Consumidor inició una nueva gira por Pereira. El bus de la Superintendencia de Industria y Comercio está hasta este viernes en la capital de Risaralda. Tengan presente los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. El objetivo es atender al menos unas 100 personas diariamente. Hemos tenido bastantes temas de efectividad de la garantía, hemos tenido bastantes inquietudes de los consumidores de servicios públicos domiciliarios, temas de salud también nos han preguntado bastante porque contamos con la presencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia Nacional de Salud. Un hombre que se identificó como teniente de la policía fue puesto tras las rejas por simulación de investidura o cargo. El desarrollo de planes de registro y control de personas efectuados en la carrera sexta con calle 27 de la capital risaraldense permitió la detención de un hombre de 35 años de edad, quien tras ser interceptado por la policía se identificó como teniente. Sin embargo, los uniformados al verificar el carnet se dieron cuenta que la identificación era falsa. Según el artículo 13 de la ley 1453 de 2011, la persona que simule investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública incurrirá en prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Su falsa identidad, manifestando ser oficial de la Policía Nacional, pero la sorpresa de nuestros hombres y mujeres investigadores cuando revisaron el documento que tenía y era un carnet policial falsificado, con una foto uniformado y todo lo demás, se procesó judicialmente y se colocó a disposición para de esta manera pues también colocar en alerta a las autoridades de cualquier situación ante sujetos quienes asuman o quienes pretendan o finjan ser autoridad. La Policía Metropolitana de Pereira ofrece recompensa de hasta 5 millones de pesos a quienes aporten información para capturar a los responsables de la muerte de una menor de 14 años, hecho ocurrido en el municipio de Dos Quebradas a raíz de una bala perdida. Quienes tengan información no duden en comunicarse a las líneas de la Policía Metropolitana. Hemos culminado esta emisión y ustedes como siempre quedan bien informados. Así que gracias por elegirnos. No siendo más, los invitamos a ser parte de este el noticiero de nuestra gente, agregándonos en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentran como Canal CNC y en nuestro canal en YouTube nos encuentran también de la misma manera, solo le van a anexar Eje Cafetero. A todos ustedes les deseamos una feliz noche.